¿Qué tal? Muy buenos días. En unos minutos más estaremos comenzando este taller. Gracias. Muy buenos días. A nombre de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y del titular en funciones, Luis Alberto Plasencia Alarcón, les damos la más cordial bienvenida a este taller, en donde estaremos viendo un caso de presentación de declaración anual por sueldos y salarios. Vamos a iniciar con nuestra presentación y al final de la misma vamos a atender sus preguntas a través del chat que vamos a abrir para ustedes. Va a haber preguntas que seguramente se van a repetir, entonces vamos a tratar de ampliar la respuesta para que todos y cada uno de ustedes pueda tenerla y así presentar su declaración anual de manera correcta. Como hemos escuchado, ya el SAT tiene precargada la declaración anual, todos los comprobantes fiscales, tanto los que ustedes emiten, en el caso de que tengan otras actividades, como los que emite el empleador, así como aquellos en donde ustedes hicieron alguna erogación o hicieron el pago de deducciones personales. Es importante que ustedes revisen en los visores de nómina, en caso de ser asalariados, o en el visor de deducciones personales, que todos los comprobantes que estén cargados por parte del SAT estén correctos. Para eso nos va a servir el visor de nómina. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes puedan encontrar en los visores lo van a ver precargado ya en su declaración anual. Precisamente esa precarga les va a permitir revisar, aceptar y enviar su declaración. Como podemos ver aquí en el portal del SAT, ustedes tienen acceso al visor que estábamos comentando hace un momento, que es el visor de nómina para trabajadores y el visor de deducciones personales. Para poder acceder a nuestra declaración anual, debemos de contar con el Registro Federal de Contribuyentes, con la contraseña y con la e-firma vigente. Vamos a poder acceder a la declaración únicamente con la contraseña y en caso de que tengamos un saldo a favor mayor a 150 mil pesos, que lo vamos a ver más adelante, sí tendrían que contar con su e-firma vigente.
Recordemos que la firma está vigente por 4 años, hay que estarla verificando, y lo que podemos hacer es dar un clic sobre el archivo de su firma y ahí ustedes van a poder visualizar cuándo se vence la misma. También necesitamos tener los comprobantes de deducciones personales para poder verificar que fueron precargados de manera correcta. Vamos a ver cómo ingresamos a la declaración anual y vamos a ir viendo las pestañas que contiene esta declaración para su correcto llenado. Para poder ingresar al aplicativo en el portal de internet www.sat.gov.mx, debemos irnos a la parte superior izquierda en donde vamos a encontrar un icono donde dice declaraciones. Es importante que verifiquemos en la parte superior que estemos en el portal de personas físicas. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones cuando abren ustedes el portal pueden encontrar lo referente a las personas morales en donde dice empresas. Hay que cambiarse de opción y tomar el de personas físicas. Una vez que ingresemos ahí en declaración, vamos a darle un clic donde dice presenta tu declaración anual de personas físicas 2019 y presentar la declaración. Una vez que ingresemos ahí e ingresemos con el RFC y la contraseña, vamos a tener que anotar también un dato que se llama CAPTCHA, que es precisamente un dato de seguridad para que ustedes puedan accesar. Una vez que ingresen a su declaración, van a poder visualizar lo que estamos viendo ahorita en pantalla, que son su declaración en donde vienen los iconos de presentar declaración, consultar declaración, impresión de acuse y declaraciones pagadas. Ahorita vamos a entrar a donde dice presentar declaración, que es lo que estamos señalando con el puntero. Y le damos un clic donde dice presentar declaración para que podamos ingresar a la siguiente pantalla. Esta pantalla se llama perfil del contribuyente. ¿Para qué nos sirve el perfil del contribuyente? Ustedes van a poder visualizar ahí los regímenes fiscales en los que están inscritos. En este caso, en este taller, vamos a ver lo referente a sueldos y salarios. En este caso, vamos a verificar si tenemos otro régimen y no viene por default, lo podemos seleccionar. Por ejemplo, si tenemos salarios y tenemos arrendamiento, podemos darle un clic en arrendamiento para que se seleccione y así poder seguir presentando nuestra declaración anual. Verificamos el ejercicio 2019, el tipo de declaración normal. Si ya presentamos una y queremos corregir, aquí estaremos seleccionando tipo de declaración complementaria. Una vez que ingresemos y verifiquemos todos nuestros datos del perfil, vamos a entrar a la pantalla de ingresos. Aquí vamos a tener que revisar la información precargada de los ingresos que estamos percibiendo por parte de nuestro empleador. Y así como los ingresos exentos, el subsidio para el empleo y el impuesto que nos estuvieron reteniendo durante todo el ejercicio fiscal 2019. Para revisar, y una vez que revisamos, podemos modificar las cantidades que están precargadas y debemos acudir al apartado de determinación y ver si tenemos una propuesta por parte del SAT. Si tenemos esa propuesta y está todo llenado, sin modificar nada, podemos poner acepto respuesta y enviar la declaración. Todas las declaraciones en donde se acepte la propuesta y se determine un saldo a favor van a entrar en el proceso automático de devolución. Ese proceso automático, recordemos que es una facilidad que tiene el SAT para devolver en un plazo menor de los 40 días que vamos a platicar más adelante. Estando todavía en la página de ingresos, pues damos un clic para verificar todos los ingresos que tuvimos, tanto el total de ingresos, los ingresos exentos que tenemos conforme a la ley del impuesto sobre la renta y el impuesto que nos estuvieron reteniendo. De ser necesario, podemos modificar la información dando un clic en editar y así poder enviar la declaración. Como podemos ver aquí, aparece el RFC de nuestro retenedor. Aparece el nombre, aparecen los ingresos totales, los exentos y el retenido. Es importante comentarles que en caso de que ustedes vean que no hay o está
precargado un retenedor, un empleador que ustedes no reconocen, no quiere decir que así vayan a enviar la declaración, lo pueden eliminar. Y obviamente en caso de que pues hayan usado sus datos para otro tipo de situaciones, pues venir inmediatamente a PRODECON para poderles apoyar y hacer la denuncia correspondiente. Al dar clic en editar, se observan los datos del retenedor y todos los ingresos que hemos venido comentando, los cuales pueden ser modificados, como ya habíamos comentado. Y una vez que terminemos de revisarlo, vamos a darle guardar en el botón que se encuentra en la parte de abajo. Esto es importante porque en caso de que nosotros pues dejemos por un momento de estar verificando la declaración porque tengamos que trasladarnos a algún otro lugar o tengamos, se vaya por ejemplo la energía eléctrica, cualquier situación que no me permita continuar con la revisión de mi declaración, si no le pongo guardar se va a perder lo que yo ya revisé. Entonces es importante que de manera constante estén guardando todo lo que ya están revisando en su declaración. Una vez que revisamos los ingresos, vamos a irnos a la parte de deducciones personales. Dentro de las deducciones personales también tenemos precargada toda la información generada por los CFDIs o las facturas que nos generó nuestro médico, que se generó porque dimos algún donativo, porque fuimos al dentista, porque pagamos alguna prima de seguros de gastos médicos, porque hicimos el pago de las colegiaturas de nuestros hijos. Entonces, todo lo que se genere a CFDIs lo vamos a ver precargado aquí. Por eso es importante que durante el ejercicio fiscal, si ustedes hacen alguna erogación de este tipo, soliciten inmediatamente la factura correspondiente y que estén verificando, como lo comentamos al inicio, el visor de deducciones personales, para que ustedes puedan ver que la información ha sido generada de manera correcta y al final, ahorita en este periodo de presentación de declaración, ustedes ya no tengan problema con ninguno de sus gastos personales. Vamos a encontrar diversos iconos en donde vienen los diferentes tipos de deducciones personales y en este caso, por ejemplo, tenemos honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Ustedes van a ver en esta parte cuántos comprobantes tienen cargados. En este caso tenemos un comprobante y como verán en el ejercicio que estamos haciendo ahorita, ya no tenemos otro tipo de deducciones. Por eso es que los pueden visualizar en cero. Una vez que entramos al icono de gastos médicos, dentales y hospitalarios, vamos a poder ver a detalle quién nos está facturando. En este caso tenemos el RFC del emisor, el nombre de quien nos está facturando y el monto. Es importante comentarles que en caso de análisis médico, si el laboratorio les está facturando con el IVA desglosado, se va a tomar el total del gasto erogado. ¿Esto quiere decir? Se va a incluir el IVA. Hay deducciones personales que están sin clasificación. ¿Por qué el SAT lo pone en este apartado? No se clasifican cuando por alguna circunstancia no se cumplió con algún requisito fiscal. Aquí no es el caso. Sin embargo, ustedes pueden ver la parte de sin clasificación que a lo mejor tienen un pago de colegiatura, por ejemplo, que no fue clasificado. Si ustedes entran al comprobante, porque pueden verificar el contenido del comprobante, se podrán dar cuenta, por ejemplo, que si la colegiatura fue pagada en efectivo, es por eso que el SAT no lo va a considerar como una deducción personal, porque no está cumpliendo con el requisito de haber sido pagado con algún medio del sistema financiero, como tarjetas de crédito, débito o de servicios. Si tiene el RFC equivocado, tampoco va a aparecer esa situación. Entonces, cuando tengamos un comprobante que tenga alguna falta de requisito, va a venir en este apartado de sin clasificación. De todos modos, hay ocasiones en que se ha llevado a este apartado algunos comprobantes que sí cumplen requisitos. Ahí no hay problema porque, bueno, ustedes lo van a poder modificar su declaración para que los puedan incluir. Una vez que ya revisamos la carpeta de ingresos,
la carpeta de deducciones personales, nos vamos a ir a la siguiente carpeta, que es la determinación del impuesto sobre la renta, en donde nos puede resultar un saldo a cargo o un saldo a favor. En el caso que estamos viendo ahorita nosotros en nuestro taller, se está determinando un saldo a favor por 544 pesos. Como comentamos al inicio, si todo es correcto, podemos aceptar la propuesta. Si no aceptamos la propuesta es porque vamos a llevar a cabo alguna modificación, algún cambio incluso de la clave bancaria. Y si no, bueno, pues seguimos adelante con el proceso de revisión. El SAT, a través de su aplicativo, nos va a preguntar qué vamos a decidir para hacer con ese saldo a favor que estamos determinando. La ley del impuesto, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 22, dispone que nosotros podemos solicitar en devolución ese saldo a favor. Si nosotros optamos por la devolución, entonces va a aparecer un número de cuenta clave. Este número de cuenta es el que ustedes ya utilizaron en declaraciones anteriores y que ya fue validado entre el SAT y el sistema financiero. Les va a aparecer el nombre del banco y les va a aparecer una declaración de protesta, bajo protesta de decir verdad, que todos los datos son correctos, que la clave es la que ustedes seleccionaron y que están consintiendo que el saldo a favor que determinen se va a depositar en esta cuenta. Es importante que antes de que envíen su declaración, ustedes verifiquen que la cuenta está vigente. En muchas ocasiones no usamos la cuenta y por disposiciones de cada banco, estas se pueden cancelar. Se puede cambiar el número de cuenta cuando ustedes pues están reportando algún robo de tarjeta, de crédito, de débito, y estos estados de cuenta también cambian y cambia la clave. Entonces es importante que se verifique que esté vigente antes de enviar la declaración. Porque una vez que ustedes envíen la declaración, esta se va a depositar en la cuenta que ustedes le manifestaron al SAT y no va a ser posible que ustedes manifiesten otra cuenta cuando ya se envió y se haga la reposición de ese saldo a favor. Antes de enviar la declaración, es importante que ustedes visualicen si en cada una de las carpetas no aparece un círculo en rojo con un número, porque quiere decir que les falta información. En este caso, por ejemplo, hay datos informativos que, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, sí se tienen que declarar, porque en caso de que no se declaren, que ahorita vamos a ver cuáles son los supuestos, en caso de que no se declaren, el SAT los puede considerar como ingresos acumulables y estarían formando parte de la determinación de este impuesto. En el caso de lo que son los datos informativos, tenemos premios, préstamos y donativos. Y cuando estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos, estos van a tener que ser reportados. Si es una cantidad menor, no es necesario informarlos. Asimismo, las herencias, los legados y la enajenación de casa-habitación van a tener que ser reportados si el monto es superior a 500 mil pesos. Finalmente, los viáticos, cuando los ingresos de estos excedan a 500 mil pesos y representen más del 10% del total de su sueldo, van a tener que ser también ingresados en esta declaración. Estos no aparecen precargados, estos tienen que cargarlos ustedes. Una vez que veamos que ya terminamos con los datos informativos, pasamos a otra parte en donde nos pregunta el aplicativo si tenemos más ingresos exentos que informar y asimismo si tenemos que declarar otros datos informativos. En este caso que estamos viendo no es así y por eso es que estamos anotando un no en cada uno de los campos. Cuando ya terminamos de revisar la declaración anual, e insisto, hay que revisar que no aparezcan esas alertas en rojo con un número en donde nos indica que falta información, una vez que ya no aparezcan y hayamos revisado nuestra declaración y hayamos optado por la devolución o por la compensación, según ustedes lo consideren, que en el caso de salarios, pues es importante anotar la devolución, nosotros podemos dar un clic en enviar
para que se pueda ir nuestra declaración y cumplamos de manera correcta con esta obligación fiscal que tenemos durante el mes de abril. Cuando tenemos un saldo a favor y este es menor a 10 mil pesos o hasta 10 mil pesos, podemos enviar la declaración con la contraseña. Algunos contribuyentes nos han preguntado, oye, ¿qué pasa si yo tengo la e-firma vencida? Lo primero que tenemos que verificar es precisamente el monto del saldo a favor. Entonces, si es esta cantidad que les acabo de comentar de 10 mil pesos, no hay ningún problema, la pueden enviar con la contraseña y no es necesario el uso de la e-firma. Si tenemos un saldo a favor de 10 mil pesos y mayor, perdón, y hasta 150 mil pesos, la resolución miscelánea fiscal nos señala que podemos hacer el envío de la declaración con la contraseña siempre y cuando, esto es muy importante, siempre y cuando seleccionemos la clave interbancaria que está precargada. Si nosotros cambiamos esa clave que ya está precargada y ponemos otra, entonces ahí ya no va a operar y tendríamos que enviar la declaración con la e-firma. Ahora, si tenemos un saldo mayor a 150 mil pesos, ahí sí va a ser necesario pues, utilizar la e-firma o lo que se conocía antes como la firma electrónica avanzada. Una vez que la enviemos, vamos a obtener el acuse que estamos viendo aquí, en donde nos señala el saldo a favor que ya se había determinado de 544. Y una vez que la enviemos, ahí mismo en el aplicativo podemos solicitar el formulario. Hay un botón donde dice vista previa. Podemos imprimir ese formato antes de enviarla para poder verificar físicamente nuestra declaración. Y al enviarla, también hay otra parte en donde dice descargar. Ahí podemos descargar el archivo, se va a descargar en PDF ese acuse. Y en caso de que no podamos, por alguna circunstancia, no tengamos a la mano alguna impresora, podemos guardar ese archivo PDF y lo podemos imprimir después. O bien, entrar a la siguiente opción que dice consultar declaración y ahí también solicitar ese acuse de la declaración que acabamos de enviar y también obtener la impresión correspondiente. Esta es la declaración que se genera a través del formato que ya les comenté, el PDF, y aquí va a venir todo lo que ustedes acaban de enviar al Servicio de Administración Tributaria. Si yo obtengo un saldo a favor y no cambié datos, no quité ingresos, no sumé deducciones, voy a poder entrar al programa de devoluciones automáticas. El programa de devoluciones automáticas, lo volvemos a comentar, es una facilidad que ha diseñado el SAT para volver en un plazo menor a los 40 días que marca el Código Fiscal de la Federación. Para este caso, para este año, el SAT ha señalado que la devolución puede ser depositada en la cuenta que ustedes previamente seleccionaron en la declaración anual en un plazo de 3 días. ¿Qué quiere decir? Que si hoy presentamos la declaración anual, probablemente el día lunes podamos tener ya reflejado el depósito de nuestro saldo a favor. Si no sucede ese caso y no entramos por alguna circunstancia al programa de devoluciones automáticas, podemos estar verificando nuestra devolución del saldo a favor ingresando a la página del SAT y en la parte superior van a ver este icono que se llama devoluciones y compensaciones. Ahí vamos a poder ingresar a este apartado y dar seguimiento a nuestro trámite de devolución. Y con esto, con estos pasos, bueno, pues hemos cumplido ya con la obligación fiscal de presentar la declaración anual. Recordemos que tenemos al 30 de abril para presentar esta declaración. Sabemos que tienen algunas dudas, algunas preguntas, planteamientos, y ponemos a su disposición como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nuestros medios de asesoría remota, en donde ustedes pueden enviar su planteamiento y les va a ser respondida su duda. Tenemos el correo electrónico atención al contribuyente @prodicon.com.
www.sat.gov.mx. También pueden hacer uso de nuestra vía telefónica en el 1205-9000, del interior de la República, al 800-611-0190. Tenemos también un chat en línea que está trabajando de lunes a viernes de 9 a 5, ingresando a www.prodecon.gov.mx, y en la parte media van a poder encontrar un botón para accesar inmediatamente al chat. También lo podrán hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter en @prodeconmexico. Y tenemos para dispositivos móviles, ya sea para celulares o para laptop o para tablet, la aplicación App Prodecon. Esa la pueden descargar de manera gratuita y está disponible para los sistemas de Android y iOS. En este momento vamos a abrir nuestra sesión de preguntas para poder atenderlas. Algunas vamos a comentarlas como lo señalé al inicio, de manera general y amplia, para que se puedan responder algunas otras que también nos envían y versan sobre el mismo tema. En este momento está abierto nuestro chat para que ustedes, en caso de tener alguna duda, algún planteamiento, puedan hacerlo llegar y con todo gusto aquí lo vamos a comentar. Nos llega la primera pregunta, dice, ¿cómo puedo obtener un saldo a favor de hace 2 años, ya que la autoridad me lo ha rechazado 2 ocasiones argumentando que no coinciden sus registros con los datos que proporcionó el patrón? Bueno, aquí hay que recordar, primero quiero comentar que la devolución automática únicamente opera para el ejercicio 2019. En el caso que nos plantea nuestro contribuyente es de hace 2 años. Ahí lo que tenemos que hacer es presentar nuestro trámite de devolución a través del formato electrónico de devoluciones, el FER, o lo que comúnmente conocemos como devolución manual. Y ahí vamos a poder anexar los comprobantes en donde vamos a demostrar al SAT cuáles son los ingresos que efectivamente nos estuvo facturando el patrón a través de nuestros recibos de nómina para poder solicitar la devolución. Recordemos que la devolución manual nos va a permitir darle al SAT todos los elementos necesarios para demostrar que tenemos o que hemos determinado ese saldo a favor. Para poder presentar el formato electrónico, con todo gusto, si gustan llamar a la línea que les he comentado, entrar al chat o enviar un correo, con todo gusto les podemos dar los pasos para presentar ese formulario. Recordemos que nosotros podemos solicitar el saldo a favor en devolución hasta por un periodo de 5 años. Dice, hola, buen día. A mí me pagaron un lado y está cargado, pero como indemnización. Pero no se supone la retención del impuesto que me hicieron de ese pago. ¿Qué puedo hacer? Ahí es importante que cuando nosotros recibimos un ingreso, que no es un salario, es un laudo, una indemnización, un pago de salarios, diferente. En ocasiones el empleador no lleva a cabo el llenado del CFDI de nómina o su recibo de nómina, para decirlo coloquialmente, no lo lleva a cabo de manera correcta. Entonces, en lugar de incluso nos ha tocado algunos casos en donde es una pensión y se llena como un salario. Entonces, a lo que voy es, el llenado está realizado de manera incorrecta. Ahí hay que acudir con el empleador para que corrija ese CFDI. En tanto no se ha corregido ese comprobante, se va a precargar de manera incorrecta. Recordemos que el SAT lo que hace es precargar con los datos que vienen integrados en el CFDI. Entonces, si el empleador en este caso se equivocó y puso un concepto diferente, en este caso indemnización como lo están señalando, bueno, pues va a venir precargado de manera incorrecta. Aquí lo que hacemos también en Prodecon es apoyarles. Tenemos un servicio que se llama quejas y reclamaciones, en donde nosotros tenemos la facultad de voltear a ver al retenedor
y solicitarle que se haga la expedición de comprobante de manera correcta para que sea ya precargado de igual, de forma correcta, y ustedes puedan enviar su declaración. Entonces, con todo gusto esperamos su planteamiento para el envío del formato de queja que viene en el portal de internet de PRODECON. Ahí lo pueden bajar, lo pueden llenar y lo pueden enviar por correo electrónico para que podamos iniciar con el trámite de su caso. Aquí tengo otra pregunta que dice: hola, buenos días. Me aparecen las determinaciones que mostraste en la pantalla con solo optar con la opción no. ¿Es suficiente? Bueno, no sé si me pudieran aclarar un poco más el concepto donde dice o donde están optando por el no, recordando que, bueno, independientemente que ahorita nos aclaren la pregunta, si ustedes no tienen nada que declarar, hay un se llama combo, que es en donde aparecen varias opciones, aparece sin selección, aparece sí y aparece un no. Si ustedes no tienen nada que declarar, entonces le anotan un no para que así se vaya la declaración. Cuando le ponen un sí, se abren otro tipo de campos que hay que estar llenando para que ustedes puedan ingresar la información faltante. Dice: hola, buenos días. En caso de que nuestra cuenta bancaria no esté vigente, ¿qué se puede hacer? Ahí lo recomendable es que se cambie la cuenta bancaria. Ustedes pueden anotar una cuenta diferente, haciendo hincapié que una vez que nosotros cambiemos la cuenta que está precargada, porque si no deja cargar una cuenta nueva, cuando seleccionemos una cuenta que no precargó previamente el SAT, entonces eso ya significa que no vamos a entrar al sistema de devoluciones automáticas, pero bueno, eso no quiere decir que no nos van a devolver. Está precisamente la devolución manual para que podamos solicitar la devolución. Si ustedes acuden con el banco y el banco le señala, porque cada banco tiene sus políticas de operación, si el banco le señala que puede quedar activa nuevamente la cuenta en determinado día, antes de que termine el plazo para presentar la declaración anual, sí es importante que ustedes verifiquen a través de alguna transferencia, a través de algún movimiento que hagan en esa cuenta, que efectivamente está activa. Porque de no estarlo, aunque el banco se los haya comentado, y de no estarlo, el SAT no va a poder realizar la devolución. De hecho, les va a señalar que no se pudo realizar el depósito porque la cuenta está cancelada o está bloqueada, y les va a solicitar que cambien la cuenta. Entonces, si lo podemos hacer de una vez antes de que envíen la declaración, pues eso nos ahorraría mucho tiempo. Otra pregunta dice aquí: dice, buen día, me conecté un poco tarde para hacer declaración. ¿Dónde puedo ver el chat desde el inicio? Vamos a estar viendo para que se pueda replicar esta conversación. Nosotros le estaremos informando y, de ser posible, bueno, ya les estaremos indicando en qué parte la pueden nuevamente visualizar. Dice, ¿en un crédito hipotecario se paga el impuesto sobre la renta? El crédito hipotecario, recordemos que es un, en caso, por ejemplo, de que lo hayamos contratado con un banco, ese es un préstamo que se hace, y para efectos de la declaración anual no es un dato que cause el impuesto sobre la renta. Más bien, el crédito hipotecario se considera como una deducción personal, y en este caso la institución financiera o la institución que les haya otorgado ese crédito hipotecario les tendrá que proporcionar la constancia correspondiente. Obviamente ellos tendrán que hacer el reporte correspondiente al SAT para que el SAT, con esa información, pueda precargar la información. Dice, ¿qué pasa si no solicito la devolución a tiempo? Como lo comentábamos, tenemos 5 años, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación,
para solicitar la devolución. Ahorita lo que debemos de considerar, y hasta que no haya algún tipo de modificación por parte del Servicio de Administración Tributaria, el sistema de devoluciones automáticas opera siempre y cuando se presente la declaración a más tardar el 31 de julio de este año. Entonces, mientras les comento, mientras no haya una modificación, si ustedes quieren la devolución automática, sí tendrían que presentarla a más tardar el 31 de julio. Reitero, la obligación para presentar la declaración anual, de acuerdo al artículo 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es en el mes de abril. Sin embargo, bueno, ustedes pueden presentarla, si tienen un saldo a favor, antes del 31 de julio para entrar al sistema de devoluciones automáticas. Posterior a esa fecha, y si no hay ningún cambio, tendrían que presentarla a través de una devolución manual, que eso es a través del FED. Dice, tenía dos patrones, pero uno duré 7 meses y otro me cargó lo que generé en esos meses, pero sin deducciones de impuestos. ¿Lo puedo agregar yo? Lo que me quitaron de ISR. Bueno, recordemos que cuando tenemos dos patrones y estamos trabajando de manera simultánea, tenemos que dar aviso a uno de ellos que nos van a efectuar la retención. Porque en este caso, de acuerdo también a la Ley de Impuesto sobre la Renta, solamente uno de ellos va a hacer la retención correspondiente. Entonces, pues ahí por eso se están cargando de esa forma las retenciones. Dice, tengo una duda. Y yo como estudiante durante 2019 tuve programas de beca. ¿Se declaran las dos como un total? Sí, recordemos que todos los ingresos que estábamos percibiendo, ya sea una o dos apoyos o empleadores o fuentes de ingresos, las tenemos que acumular y las tenemos que declarar. Y en este caso, bueno, también recordemos que como generan impuesto sobre la renta, habrá una retención, la cual vamos a poder disminuir el impuesto a cargo que estemos determinando. Dice, en el ejercicio 2019 tuve una venta de inmueble y compra de un inmueble. Sin embargo, no entiendo qué información es la que debo ingresar en el portal del SAT para presentar la declaración. ¿Existe un PRODECON personal que me ayude en línea a presentarla? Sí, cuando tenemos una venta de un inmueble, obviamente obtenemos ingresos y esa ganancia que estamos obteniendo hay que reportarla. De igual manera, en PRODECON tenemos los datos que están viendo en pantalla para que puedan contactarnos y ustedes nos digan en qué parte de la declaración tienen esa duda y cómo llenarla y con todo gusto vamos a poderlos apoyar. Dice, hola, buen día. ¿Qué tiempo tardan en dar respuesta a una solicitud de devolución? Como lo hemos comentado anteriormente, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, el plazo legal para devolver es en un plazo de 40 días hábiles. Y en el caso de que su declaración vaya llenada de manera correcta o bien hayan aceptado la propuesta del SAT, podrían entrar al programa de devoluciones automáticas y recibir la devolución aproximadamente en un plazo de 3 días. Dice, tengo un problema con la deducción de colegiaturas. La autoridad no me las está reconociendo por falta de datos de registro de validez oficial de la escuela. ¿Es un requisito para la deducción obligatorio? ¿Y qué podría hacer para su corrección? Bueno, aquí señalan que es una falta de datos del registro de validez. Ahí debemos de tener cuidado porque de acuerdo al decreto en donde se estableció el estímulo para poder aplicar el pago de las colegiaturas en nuestra determinación del impuesto sobre la renta, sí señala que deben de ser instituciones que tengan validez oficial de la escuela. Ahora, en este caso es importante que la escuela haya atendido a las disposiciones, al instructivo para el llenado de sus facturas. En este caso es el anexo 20 en el que se están basando los contribuyentes que emiten facturas
para que todo vaya llenado de manera correcta. Si no fue llenado, entonces no se precarga en el SAT y por eso no se están considerando. Es por eso que les comento que antes del llenado, y el SAT puso a disposición los visores de deducciones personales muchísimo antes de que se liberara incluso el simulador, hay que estar verificando que esto haya sido de manera correcta. Vamos a suponer que fue una omisión por parte de la escuela y que sí tiene ese registro. Bueno, tendríamos que acudir a la escuela para que les emitan el comprobante correcto con el número o con el número de validez oficial. Y una vez que se haya emitido, le demos la oportunidad al SAT de que llegue esa información y se precargue de manera correcta. Entonces, hay que estar entrando, una vez que se haga eso, hay que estar entrando a la declaración para ver si ya fue cambiado el dato. Ahora, si ya les dieron el comprobante y ya trae el número de validez oficial, ustedes pueden agregarlo si ya tienen el comprobante correspondiente, sin necesidad de esperar que replique. Dice, ¿qué opción debe colocarse en el apartado tipo de deducción y en el concepto de deducciones autorizadas? Gracias. Hablando de deducciones autorizadas, y para el tema de este taller que es de sueldos y salarios, recordemos que las deducciones autorizadas no operan para este tipo de régimen. Lo que nosotros podemos disminuir de la base gravable son las deducciones personales. El tipo de deducción de las personales, ahí va a señalar, como lo comentamos hace un momento, en el icono de donde vienen diversos dibujos, nosotros vamos a poder ver el tipo de deducción personal que tenemos. En las otras tendríamos que ver el régimen, por ejemplo, aquí sería, se me ocurre un régimen de honorarios, en donde sí hay deducciones autorizadas, y ahí sí tendríamos que seleccionar el tipo. Pero para efectos de este taller, que es de sueldos y salarios, únicamente operan, insisto, las deducciones personales. Dice, ¿el trámite de devolución puede ser totalmente en línea? Sí, todos los trámites, tanto el de devolución automática como el del FE o devolución manual, como le conocemos coloquialmente, todos son a través de línea, a través del portal. Incluso el envío de información también se realiza a través del buzón tributario. Dice otra pregunta, si una declaración anual resulta y ese recargo, ¿se puede pagar a plazos? Sí, efectivamente, la resolución miscelánea fiscal contempla que una vez que el contribuyente determine su impuesto sobre la renta, si este resulta a cargo, ustedes van a poder tener la oportunidad de pagarlo en 6 parcialidades. Aquí el requisito es que se pague la primer parcialidad, la primera sexta parte, al envío de su declaración, y el SAT posteriormente les estará enviando las siguientes parcialidades para que ustedes puedan efectuar el pago correspondiente. Aquí es importante señalar que no se requiere garantizar el crédito fiscal porque es una facilidad que nos están otorgando para ese pago en parcialidades. Dice, hola, buenos días, ¿existe un límite de declaraciones para las deducciones personales sin clasificación? Bueno, si estamos hablando del límite de deducciones personales y estamos hablando de sin clasificación, acuérdense que podemos clasificar, el apartado donde viene sin clasificación es porque la autoridad consideró que no cumple con algún requisito fiscal. Ahora, si al revisarlo visualizamos que sí cumple el comprobante con todos los requisitos, lo podemos añadir, no hay ninguna limitante. La limitante viene ya en el total de deducciones personales. Cuando nosotros tenemos un monto determinado de deducciones personales y vamos a aplicarlas a la base gravable, tenemos que ver que esas deducciones personales no rebasen el monto entre 5 UMAS elevadas al año y o el 15% del total de sus ingresos. Entonces, si rebasa esa cantidad, entonces estaríamos hablando de que va a haber una limitante y el propio programa lo va a calcular.
Dice, en octubre adquirí una póliza de gastos médicos mayores y elegí pagos mensuales por un año. Me aparecen facturas precargadas en el apartado de no clasificados, todas con fecha 1 de octubre. De hecho, he hecho pagos desde octubre hasta marzo. ¿Qué puedo agregar como deducción? ¿Son las correspondientes a octubre, noviembre, diciembre o las 12 facturas de octubre de 2019 a septiembre de 2020? Aquí tendríamos que estar agregando esas facturas que están erogadas en el ejercicio 2019. Recordemos que estamos presentando todo lo atinente al ejercicio 2019. Entonces, lo que se refiere a ingresos y deducciones tendrán que corresponder únicamente a ese periodo. Dice aquí. Me pagaron en febrero de este año la parte proporcional del incremento salarial. Me indemnizaron en 2019. ¿Debo continuar dada de alta y presentar la anual del 2020 en 2021 por esa cantidad? Cuando vamos a presentar la declaración anual del 2019, vamos a poderlo declarar en este ejercicio 2020 en el mes de abril, como ya lo hemos platicado. Y una vez que ya no se perciban ingresos, entonces vamos a suspender actividades. El dar de baja quiere decir que se elimina el RFC por causa de fallecimiento del contribuyente. Y en este caso, bueno, únicamente sería el trámite de suspensión de actividades porque ya no vamos a recibir ningún ingreso. Dice, modifiqué el apartado de dividendos, ya no entra la devolución automática. Miren, recordemos que cuando hacemos una modificación en la declaración y estamos modificando ingresos, si los ingresos los estamos disminuyendo, eso va a provocar que ya no se entre a la devolución automática. No sé si se disminuyeron o si aumentaron los ingresos, pero en caso de haberlos disminuido, esa es una condicionante para ya no entrar a la devolución automática. Sin embargo, sí podemos seguir optando por la devolución manual. Dice, buen día, ¿hay algún tutorial para quienes tengamos que presentar la declaración como trabajador por honorarios? Por el momento tenemos el tutorial, pero con gusto revisamos la sugerencia para poder trabajar en ella y probablemente pues darle algún otro tipo de talleres, con todo gusto. ¿Y se puede exigir la sustitución a la escuela de todos los FDIs erróneos? ¿Y en cuánto tiempo aparecerían los correctos en el Declarasat? Sí, se pueden solicitar la corrección de los FDIs. En algunas ocasiones hemos encontrado que el emisor señala que no van a hacer la sustitución pues por políticas que ellos tienen. Sin embargo, eso no está previsto en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29 y 29A. Entonces, aquí sí es factible que la escuela pueda sustituir. Lo único que estarían haciendo es emitir un nuevo comprobante y señalar en la descripción que se está sustituyendo al comprobante X por la colegiatura, no sé, por ejemplo, de octubre 2019, pero sí lo pueden hacer. En caso de que la institución educativa señale que no les es posible o que no les va a hacer la sustitución, con todo gusto pueden acudir con nosotros a través de los medios remotos que continúan viendo en su pantalla para que les podamos apoyar. Se puede anteponer la queja que ya hemos comentado y solicitarle a la institución educativa pues que emita los comprobantes correspondientes o nos dé la fundamentación y motivación del por cual, la razón por la cual no puede o no desea emitir esos comprobantes nuevamente. Si se me encuentro haciendo en estos momentos la declaración y me surge una duda, que es la PTU y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, cuando ustedes como personas físicas, que no es el caso del taller, porque estamos hablando de salarios, pero cuando ustedes como personas físicas tienen, vamos a suponer que tienen una actividad empresarial y tienen empleados. Bueno, pues en ese caso,
ustedes, si pagan la participación de los trabajadores y las utilidades de las empresas, van a poder anotarlo. Ahora, si ustedes están como salarios y ven ese concepto de PTU, quiere decir que, y si trabajan para alguna empresa, para el sector público, para el sector privado, perdón, les van a repartir una cantidad precisamente porque ustedes como empleados generaron utilidades para esa empresa y tienen derecho, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, a percibir una cantidad precisamente por haber generado esas utilidades. Entonces, cuando vean la parte de la PTU, eso quiere decir que es una cantidad que les dio el empleador precisamente por haber obtenido utilidades la empresa para la cual están trabajando. Es de comentar que la PTU está exenta en 15 salarios mínimos o 15 UMAS, que es la unidad que se utiliza para estos casos, y está exenta 15 veces, y quiere decir que no paga el impuesto sobre la renta por la cantidad que exceda de esas 15 veces, bueno, pues se estará pagando el impuesto sobre la renta. Cálculos que también hace el aplicativo de la declaración anual. Dice, tengo facturas con el CFDI de honorarios médicos, gastos hospitalarios y aparecen como facturas no identificadas. Aquí hay varios supuestos en las deducciones. Por ejemplo, una es, vamos a hablar de los supuestos en donde no están identificadas o no están clasificadas. Si nosotros acudimos al médico y hacemos un pago en efectivo, van a aparecer como no clasificadas porque no cumplen con el requisito de haber sido pagado a través de los productos del sistema financiero. Estoy hablando de tarjetas de crédito, débito o de servicio. Si nosotros no nos preguntó el médico o no tuvimos cuidado o sí nos preguntó pero lo llenó mal, en el apartado en donde dice tipo de o el uso para del comprobante y no dice gastos médicos, dentales, hospitalarios y dice gastos generales, también se va a ir a ese apartado de no clasificados. Otra situación, vamos a suponer, por ejemplo, que compramos lentes de contacto y en la descripción se equivocó la óptica y en lugar de ponernos lentes de contacto, puso algún otro concepto que sí se trata de lentes de contacto, pero utilizó a lo mejor de manera errónea la clave del producto, la clave de lo que ustedes están comprando. Bueno, en ese caso también, al no detectarse como una compra de anteojos, por ejemplo, entonces lo va a tomar como no identificado. Entonces, hay varios supuestos en los cuales la autoridad decide ponerlos en ese apartado. No hay ningún problema. Ustedes pueden entrar, revisarlo, revisar el CFDI, porque incluso van a poder visualizar el contenido del CFDI y van a poder detectar si precisamente por la falta de algún requisito los mandaron a no clasificados. Vamos a suponer, lo comento nuevamente, de que esté todo correcto y que incluso a ustedes les hayan puesto forma de pago efectivo y ustedes sí pagaron con tarjeta de crédito. No hay ningún problema, lo pueden añadir y en caso de que la autoridad le solicite o le rechace esa parte de la devolución, ustedes poderla solicitar manualmente, anexando en este caso en la devolución manual, pues el comprobante, en este caso, por ejemplo, el comprobante que les emitió la óptica y el estado de cuenta en donde se verifique que ustedes sí realizaron ese pago a través del sistema financiero. Dice, al momento de cargar mis retenciones de impuesto sobre la renta, me sale el desglose por mes de mis retenciones, pero me aparece que necesito agregar a la persona moral y al momento de agregarla me pide el monto. Si solo fue una en todo el año, ¿es el total de ISR retenido anual o es uno por uno? Sí, miren, en este caso, cuando nosotros vemos, voy a poner las dos ejemplos. Cuando nosotros nos vamos al visor de nómina, podemos verlo de manera mensual y ahí lo podemos verificar. Si ya estamos hablando de la declaración anual, pues entonces sería el acumulado. Recordemos que en esta declaración anual estamos reportando todo lo recibido, todo lo erogado y todo lo retenido en el 2019. Dice aquí,
al entrar me marca automático palomita en la casilla de ingresos y en intereses, en el desglose de intereses solo me marca como dato a declarar el número 5, pero al momento de que quiero enviar la declaración me marca un error. ¿Algo estoy haciendo mal? Sí, acuérdense que no vamos a poder enviar la declaración. Es muy importante, como le comentaba al inicio, que veamos si no hay una alerta en color rojo, un círculo en color rojo, en donde nos marca los errores. Si nosotros no atendemos a esos errores, no nos va a dejar seguir con la declaración anual. En el caso de los intereses, hay ahí algunos conceptos y algunas preguntas que nos hacen, y si no se están llenando, entonces no va a permitir el envío. Tendríamos que regresarnos a esa carpeta de intereses para verificar qué información nos está haciendo falta. En caso de no detectarlo, nuevamente ponemos a su disposición los medios de asesoría remota para que podamos ir revisando ese apartado de la declaración y, bueno, ya una vez solventado, se pueda cumplir con esta obligación fiscal. Dice, buen día, tuve dos empleadores en este año. Es lo único que nos señalan. Bueno, en este caso, recordemos que cuando tenemos dos empleadores de manera simultánea, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, estamos obligados a presentar nuestra declaración anual. Dice, ¿cómo dijo que se llama el trámite de solicitar la devolución de ejercicios anteriores 2019 en el portal como ingreso a la solicitud en línea? Sí, se llama el formato electrónico de devoluciones, FED, y lo que conocemos devolución manual. Y todo el trámite se va a ingresar a través del buzón tributario y ahí van a poderle resolver todas las devoluciones anteriores a 2019 y hasta el límite de los 5 años. Dice, ¿cómo saber cómo se calcula el ingreso exento? Depende del ingreso del que estemos hablando. Por ejemplo, hace rato preguntaban de la PTU, en donde señalaba que son 15 veces la UMA, y para el caso, por ejemplo, de la gratificación anual, que es el aguinaldo, son 30 veces. Entonces, debemos de identificar de qué ingreso estamos hablando para que lo podamos verificar en la ley de impuestos sobre la renta y veamos la ley, cómo nos marca esa exención. Dice, los ingresos exentos deberían ser la suma de lo que declara cada uno de ellos. Recordemos que en la hoja principal en donde vienen ingresos exentos, ahí se van a acumular todos los ingresos que tengamos que no pagan impuestos sobre la renta, de acuerdo o conforme a ley, que el patrón nos está considerando como tales. Y la suma de todos ellos, dependiendo de cada ingreso que tengamos, la suma de todos ellos los van a poder ver reflejados en la carátula de la declaración anual. Tenemos varias preguntas que todavía nos quedan pendientes. Entonces, les pediremos de favor, para que todas puedan ser atendidas, si podemos ingresar a cualquiera de los medios remotos que nos están marcando ahí en la página. Tanto correo, vía electrónica, chat de línea, redes sociales y la app Prodecon. Entonces, una vez que termine esta sesión, con todo gusto los vamos a poder atender a través de esa línea. En tanto, terminamos con nuestra sesión. Me voy con la última pregunta. Dice, el rubro de deducciones en mi factura marca como error la descripción. ¿Debo solicitar la cancelación? Todo lo que se marque como error, ya sea en el visor de deducciones personales o en la declaración, tenemos que solicitar que se corrija, y cuando se corrige tiene que haber previa una cancelación del CFDI o lo que le llamamos la factura, tiene que haber una cancelación para que nosotros podamos emitir ahora la sustitución de lo que estamos cancelando. Es importante que ustedes verifiquen que se cancelen los comprobantes, porque en algunas ocasiones nos han reportado que se sustituye el comprobante, pero no se verificó que se haya realizado la cancelación. Entonces ahí lo que va a reflejar el aplicativo es la duplicidad de erogaciones, lo que les va a llevar a que si ustedes envían así la declaración con esa duplicidad,
les va a generar que no sea considerada en devolución. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión. Sé que hay varias preguntas que quedaron pendientes. Les pediríamos de favor que se contacten con nosotros vía remota. Estamos a sus órdenes. Les agradecemos mucho la asistencia a este taller, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el maestro Luis Plasencia Alarcón, titular en funciones de esta Procuraduría. Les da las gracias por haber asistido. Su servidora, la contadora Angélica Campoamor, también les agradece el haber interactuado con nosotros. Que tengan muy buen día.